Yo soy Rosa. Desde el fondo de un autobús, te negaste a darle la silla a un hombre blanco. Estás cansada de siempre ceder. Yo fui Rosa, la misma del Parque Nacional. En un miércoles 23 de marzo, tu voz nunca ha dejado de sonar. Somos Rosa, tú no estás sola, nosotras no estamos solas. Y hoy estamos aquí por ti. Este texto de Yo soy Rosa fue presentado en el tercer ciclo Paseo Erógeno en el año 2015 en el Parque Nacional, titulado El Júpiter, lo femenino es más fuerte. En esta acción asumí características del personaje histórico de Rosa Parks para presentarlo con los dos personajes de mujeres importantes en la historia y de modo similar a evidenciar un hecho que conmocionó a la ciudad de Bogotá, el asesinato de Rosalía Sánchez. Esta acción se desarrolló en movimientos corporales individuales. Este texto hace parte del proyecto de investigación creación de maestría, procesos sanadores y creativos a partir de tres experiencias relacionadas con un accidente de tránsito ocurrido en Bogotá, Colombia, el 9 de febrero del año 2012. Sobre la sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, hacemos referencia a los impulsos y factores naturales con los que cuenta cada miembro de nuestra especie. Cuando interactúa con los demás seres vivos, el entorno y consigo mismo. La sensibilidad como una manera de pensar y sentir, debido a que esta hace parte de lo que somos en la vida. Es decir, que estar vivo en una posición de ser sensible en el ser humano. En pocas palabras, lo muerto nos viene y solo lo vivo bien. Recuerdo que cuando desperté el día del accidente, dije, algo pasó y ahora estoy aquí, porque grita. ¿Qué pasó? Porque estoy aquí mirada. Un hombre decía, él me pudo ver el teléfono. Escuchaba el ruido de un lado. Intenté una y otra vez levantar la percusión. Sentía como me descubría algo en la cabeza. Mi sensibilidad estaba golpeada y atascada. Una sensación de vacío me invadía. Me sentía impotente, con síntomas de proximidad a la muerte. Creo que esta condición en la que me encontraba provocó en un grupo de personas desconocidas cualidades positivas. La urgente necesidad de la ayuda de otros, de su bondad, de su auxilio, de su cuidado hacia los heridos. Asumo que la experiencia se puede llegar a interpretar a partir de los sentidos de los vivos. Eso significa que la experiencia vivida afectó mi manera de sentir, desde el servicio del transporte urbano, y que como experiencia física en los sentidos, modificó mi constitución como creadora. Lo vivido y los sentidos cambiaron mis conceptos personales respecto a lo que yo pensaba de la vida. Este hecho inesperado me llevó a cambiar mi percepción sobre la ciudad y la vida. Estar vivo definitivamente es una cuestión afortunada. Lo anterior me condujo a encargar sobre mi experiencia en el accidente de tránsito y sobre la de otras personas. Vivencias que me hicieron cambiar la idea sobre los sentidos y cómo aplicarlo a la creación de acciones clásicas, ya que abordar temáticas extraídas de la realidad es un recurso justificado. Y ahí que lo vivido en esta experiencia del accidente de tránsito me llevó a tener una nueva mirada acerca de la vida, en donde el cuidar y sanar para convivir facilita la subsistencia. No obstante, en la práctica, aplicar estos principios ha sido más complicado de lo que parece, debido a las dinámicas cotidianas en la ciudad, ya que corresponden a la competencia como forma de supervivencia humana que me lleva a reproducir una serie de comportamientos egoístas lejos del sentido de las colectividades. De esta forma es necesario destacar el aporte a la maestría en estudios artísticos de la presente intervención sobre el performance y acciones plásticas que he venido realizando. El performance, visto como camino hacia la sanación individual hacia la sanación colectiva y como proceso crítico reflexivo desde la creación artística. Desde la perspectiva de la sanación se puede llegar a plantear un campo de conocimiento y construcción sensible en el individuo y en la sociedad. Asumimos la sanación como una manera de autoconocimiento y autorreconstrucción. El arte permite rehacernos, reconstruirnos, ser nuestras propias obras. La sanación comienza por el conocimiento interior, que es la base para proyectar nuevas maneras de percibir un mundo en donde es posible transformar las emociones que más nos perjudican, como por ejemplo la violencia, el odio, el miedo y el dolor. Por lo tanto, considero que los procesos de sanación por medio del arte en un individuo pueden ser una alternativa innovadora para expandir la conciencia colectiva dirigida a valores como el respeto y el cuidado de los otros. Ya se ha dicho
de la predicción sensible de nuestro cuerpo hacia los demás seres vivos. En primera instancia, es posible concretar la sanación como un proceso de autoconocimiento y autorreconstrucción, asumiendo que el hecho de estar vivos no solo compone un conjunto de acciones y declaraciones que todo organismo realiza para su sobrevivencia, en donde diferentes funciones biológicas, como respirar, alimentarse, crecer y reproducirse, determinan el sentido de la vida. Es decir, que para encontrar la sanación es necesario buscar otras maneras de asumir la vida, que van más allá de los aspectos básicos anteriormente mencionados. La sensibilidad es el catema 2. La sensibilidad de Pecatio Mandor. Las denominadas matrices de la prosaica de Mandor se expresan en el contexto de la sensibilidad que el sujeto vive a diario y tiene que ver con el intercambio estético que hace parte de la experiencia sensible. Dicho núcleo se divide en dos. Al eje vertical de la manera dramática consiste en la actitud, el gesto, el acto, el impulso, el desplante desde el que se produce la comunicación estética. El eje horizontal lo llamaremos retórica, que quiere decir, en su acepción clásica, el acto de incluir el pensamiento y la conducta del espectador. Es el discurso persuasivo. Por lo anterior, la dramática se constituye en el despliegue de las acciones de la vida cotidiana. La dramática produce sentido a través de la articulación de los símbolos, en diferentes modalidades, proxémica, cinética, empática y función. La retórica o acto de persuadir al otro mediante el lenguaje, que compone esta última matriz, se presenta como un estudio e interpretación de los registros léxicos, somáticos, acústicos y escópicos. Atendiendo estas consideraciones, a continuación presento un ejemplo del análisis interpretativo a partir de la matriz de sensibilidad propuesto por Mandoki en las tres experiencias de la siguiente etapa, las cuales evidencian la noción de competencia como forma de violencia y de los análisis del cuidar en torno a esto. La acústica o la está en la exhalación, el volumen, el timbre y la velocidad del agua. La interpretación de los elementos simbólicos de la acústica. El ruido de las monedas cuando el conductor del colectivo intentaba alcanzar al sensor de la cliente representa la necesidad del ciudadano que se ve obligado a sobrevivir en una sociedad donde priman los valores materiales. La imagen de un hombre preguntando por su madre luego del accidente refleja el cuidado y el amor entre que surge en momentos difíciles. A continuación, presento las propuestas creativas que se dieron a partir de estos análisis. Acción performativa en el transporte urbano de Bogotá. Hay una imagen
Me quedaré 5 minutos si lo quiero.